Hola Arias, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo en mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de febrero del año 2024 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero recordarte, como siempre, que esto es una lectura general. Así que si alguno de los mensajes no encaja con tu situación o no resuena para ti, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes, porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres reservar una lectura personalizada conmigo, o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno Aries, primero quiero decirte que esta lectura está hecha en dos partes. Esta primera parte está dedicada para aquellos de ustedes que tengan a alguien en sus pensamientos, que estén pensando en alguien que conocen en estos momentos a la hora de entrar a este horóscopo y quieren saber cómo va a ir la conexión entre ustedes dos en el mes de febrero. Puede ser una persona con la que estás actualmente, una persona de tu pasado, una persona con la que no estás hablando y quieres volver a recibir noticias. No importa el escenario, lo importante es que tengas a alguien en tu mente al momento de entrar a esta lectura. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que no están pensando en nadie, están solteras o solteros y quieren saber qué viene en el amor para el mes de febrero. Y ya en la sección de comentarios te dejé los enlaces directos para que puedas saltar a la parte de la lectura que prefieras ver, ¿okay? Así que vamos a comenzar con esta primera parte, que es para aquellos de ustedes que están pensando en alguien. Muy bien, Aries, vamos a hablar de los signos astrológicos primero. Tenemos por aquí la energía de Capricornio, tenemos energía también de signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, y tenemos signos de Aire, Acuario, Libra, Géminis. Es posible que algunos de ustedes estén pensando en una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, en el Sol, la Luna o el Ascendente. Aries, los guías me están mostrando un escenario donde esta persona tiene un concepto muy alto de ti, o sea, es una persona que siente mucha admiración por ti. No sé si te lo haya dicho, porque siento que esta persona tiene una tendencia a no ser como muy emocional o muy no demuestra muchas emociones, o de repente no es una persona de demostrar mucho afecto quizás a través de las palabras. Es una persona más analítica que emocional, ¿ok? Sin embargo, esta persona te aconsejaría que prestes atención a lo que esta persona hace por ti, porque los guías lo que me están diciendo es que esta persona tiende a demostrar cuán importante es alguien para él o para ella, pero a través de las pequeñas acciones que toma. Quizás no es necesariamente algo grande, un gran gesto, como por ejemplo, te invito a pasar el fin de semana en Dubái con todos los gastos pagos. Puede ser que para algunos de ustedes ese sea el escenario, pero de repente para algunos de ustedes es algo mucho más sencillo. Es como preguntarte por tu día, cómo te van tus cosas, cómo está tu trabajo, necesitas que te ayude en algo, si tienes que, yo qué sé, ir a algún lugar, de repente esta persona te dice para acompañarte, para ir contigo, se ofrece a estar contigo, quiero decir. Entonces es una persona que de repente yo la siento que demuestra más cómo se siente por ti o qué tan importante eres para él o para ella, o cuánto te admira a través de sus acciones más que con sus palabras, ¿no? Y que no digo, yo no digo que las palabras no sean importantes, pero como esta persona está más acostumbrada a estar en la mente y en la parte racional, creo que no siento que le cueste comunicarse, siento que es más bien es su personalidad. Diría que su personalidad es, bueno, yo no soy tan romántico o tan meloso, ¿sabes? Pero sí siento con la carta de la abundancia que esta persona, de nuevo, solo tiene cosas positivas que decir de ti. Yo siento que ve mucho potencial en esta conexión entre ustedes dos, y con la energía del 3 de pentáculos creo que quiere construir cosas contigo. O sea, siento que a esta persona le gusta planificar su futuro, le gusta planificar su vida. Es una persona que está tomando en cuenta los planes que tú tengas a futuro y lo que pueda construir contigo. Pero tengo la sensación, Aries, de que esta persona o quizás no ha llegado al punto de que ha tenido esta conversación contigo, o hay muchas cosas que se guarda sobre lo que ve que puede pasar entre ustedes dos, pero no te lo dice. Algo así como, quiero que te imagines una persona que se está de repente imaginando su futuro contigo. Por ejemplo, con esta energía del 3 de pentáculos, como por ejemplo casarse, vivir juntos, tener hijos, ese tipo de cosas. Una persona que está visualizando su futuro contigo, pero no necesariamente te lo está comunicando o no necesariamente te lo está diciendo. He sentido desde que empecé esta lectura como mucha activación de mi chakra garganta.
Y siento que cuando me pasa esto, Aries, es porque la persona tiene muchas cosas que decir, pero puede ser que le cueste expresar emociones, puede ser que le cueste entender, no entender, sino que le cueste expresar cómo se siente. Esta persona se siente más segura o se siente más, más cómoda, es la palabra. Se siente más cómoda expresando afecto a través de, como dije, de las acciones, del mundo material, o sea, lo que hago por ti, de preocuparme por ti, de ayudarte con tus cosas. Si necesitas apoyo económico, pues estar ahí. Si necesitas apoyo de ir a algún lugar, pues yo te llevo, te busco, te traigo, ese tipo de cosas, ¿no? Una persona con que quiere demostrarte a través de la consistencia y de la responsabilidad lo importante que eres para él o para ella, pero la parte romántica quizás le cuesta. Entonces, si esto es algo que es importante para ti, Aries, yo te diría que quizás merece la pena tener una conversación con esta persona y decirle, mira, tú también eres muy, muy importante para mí, pero yo soy una persona súper romántica, me encantan los gestos románticos y no te quiero poner fuera de tu zona de confort necesariamente, obligar a hacer algo que no te sientes cómodo haciendo, pero que sí me gustaría que quizás, no sé, un poco más de romance en la relación o un poco más de romance en los gestos, ¿no? No sé. Puede ser para algunos de ustedes quizás se sienten perfectamente bien y perfectamente cómodos con la situación como está. Si estás pasando por una situación un poco complicada con tu pareja, con la persona en la que estás pensando en estos momentos, Aries, que sepas que en el mes de febrero las cosas pueden empezar a mejorar con la energía de abundancia, la energía del Rey de Pentáculos. Y la energía del 3 de Pentáculos también me habla de trabajar juntos, ¿ok? Si veo la energía del diablo aquí, vamos a hablar de esto y vamos a pedirle a los guías que nos aclaren este diablo. Porque siento que este diablo puede estar representando quizás algunas cositas o aspectos que pueden tener que trabajar o saldrán a la luz este mes, de cosas que de repente son puntos débiles para ambos en la relación, ¿ok? El Rey de Espadas otra vez. Ok, el 9 de Espadas, vale. La energía del diablo, Aries, aquí está representando a una persona que realmente no se siente cómoda conectando con sus emociones, realmente no se siente cómoda expresando emociones, realmente no se siente cómoda, ¿sabes? Es una persona más racional, es una persona analítica. Es difícil porque siento que para algunos de ustedes quizás sienten que les falta esta parte, ¿no? Que les falta... Sí, yo sé que esta persona, o sea, me ya me ha demostrado con acciones que yo, que le importo, ¿sabes? O sea, eso me lo ha dejado suficientemente claro. Pero yo siento que esta persona es muy fría, o yo siento que esta persona no es muy romántica, yo siento que esta persona no me abraza lo suficiente, o yo siento que esta persona no es, como que nunca quiere hacer planes románticos conmigo. Es posible que algunos de ustedes incluso le hayan planteado, como ahora viene febrero y viene el Día de los Enamorados, quizás algunos de ustedes hayan hablado con esta persona y le hayan dicho que quieren hacer algún tipo de plan o les gustaría, o que a ustedes sí les gustan esas cosas románticas para el Día de los Enamorados y celebrarlo, y esta persona de repente les ha respondido algo así como que el Día de los Enamorados es un día comercial, que es un día que se inventó justamente por marketing y para venderle cosas a la gente, que no tiene nada que ver con romance. Entonces puede ser que, como me salen energía del diablo, Aries, sí siento que tengo que decirte que esto es algo que en algunos casos la personalidad de esta persona es así, y en algunos casos es que esta persona no se siente cómoda conectando con la parte emocional o romántica y tiene que salir mucho de su zona de confort para poder hacerlo. Entonces casi que lo puede hacer para intentar complacerte y que te sientas bien, pero es como salir completamente de su naturaleza. Es algo así como que le pidas a un pez que vuele o que le pidas a un ave que nade. Es algo completamente, es como lo siento un poquito separado de esa parte. Y quizás tú llegaste a su vida para enseñarle a esta persona a balancear esa parte, ¿ok? Pero también siento la responsabilidad de decirte, Aries, que tampoco se trata de que o sea, se trata de encontrar un equilibrio, ¿ok? Las cosas, la comunicación es muy importante. Si te falta algo, hay una necesidad que no encuentras en esta persona, que no puedes cubrir con esta persona, al menos date la oportunidad de conversarlo con esta persona y ver si las cosas pueden mejorar, pero también date cuenta de si esta persona le estás pidiendo algo que está completamente fuera de su alcance. También tienes la ocasión de
mirarlo desde esta perspectiva. Yo estoy dispuesta o dispuesto a estar con esta persona sabiendo cómo es y lo puedo aceptar y amar como es. Y si la respuesta es no, porque siento que realmente estas cosas son importantes para mí. También llegan momentos en relaciones en los que nos damos cuenta de que quizás no somos tan compatibles, ¿ok? Entonces, no ser compatible con una persona no es algo malo. Es una realidad de las dinámicas de relaciones que nos damos cuenta cuando empezamos a salir y pasar tiempo con esa persona. A veces nos puede atraer mucho una persona inicialmente, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta de que no, nuestros estilos de vida o forma de ser no son tan compatibles. Y aunque esa persona sea muy importante o que queramos mucho a esa persona, no vemos como un futuro como tal con esa persona. ¿Okay? Justamente por la incompatibilidad, o lo vemos como sería como muy difícil, o tendríamos que hacer muchos sacrificios importantes para nosotros para poder estar junto a esa persona, y no todos se sienten cómodos haciendo esos sacrificios, ¿ok? Entonces siento que esto es como una energía de reflexión, siento que esta lectura es un poquito más intensa de lo que inicialmente era mi intención, pero quizás algunos de ustedes necesiten escuchar este mensaje, que es... quizás el mes de febrero les brinda la oportunidad de evaluar si pueden comunicarse de una manera y encontrar un equilibrio juntos en la relación para que las cosas funcionen y que sientan ambos que las necesidades de ambos están siendo cubiertas, o también te brinda la oportunidad de reflexionar sobre si esta relación realmente es el tipo de relación que quieres en tu vida, para tu futuro, es el tipo de relación que imaginaste, si es algo con lo que puedes vivir o es algo que definitivamente no es negociable para ti. Y no hay un camino incorrecto, Aries, ¿ok? Tienes que enfocarte en lo que te haga sentir bien y lo que te haga sentir feliz, ¿ok? Eso para las personas que tienen a alguien en mente. Vamos a ver la parte de solteras, solteros, ¿qué te depara el mes de... ¡Ay! Salieron estas cartas. Se me cayeron unas cartas aquí que tengo y no sé si salieron en la pantalla. Vamos a ver la parte del amor para las personas que están solteras, solteros, del signo de Aries. ¿Qué les depara el amor para este mes? Tenemos la carta del 3 de bastos. Tenemos la carta de los enamorados. Tenemos la carta del 10 de bastos. Tenemos la carta de la justicia. Y tenemos la carta de la templanza. Y vamos a sacar una carta más. Por aquí tenemos la carta de los cambios, ok. Bueno, Aries, los guías, vamos a empezar con los signos astrológicos. Los guías están destacando el signo de Libra, el signo de Sagitario y el signo de Géminis. Puede ser que hay una energía de una persona de uno de estos signos que está en tu energía, a tu alrededor. Puede ser una persona de tu pasado o puede ser una persona que vas a conocer en tu futuro. Si veo que muchos de ustedes han estado quizás esperando la llegada de alguien o el regreso de alguien de su pasado, una persona que quizás... A ver, lo voy a decir como... Siento varios mensajes. Voy a decir el que me llega con más intensidad. Algunos de ustedes, Aries, están esperando noticias de una persona de su pasado. Puede ser una expareja. Puede ser que estén esperando a ver si este mes se va a comunicar con ustedes. Quizás a propósito de Día de los Enamorados, si va a tomar la iniciativa, se va a acercar y les va a decir algo o los va a invitar a hacer algún plan juntos. O puede ser que algunos de ustedes están esperando directamente la llegada de una persona nueva, una conexión nueva. Puede ser que con esta energía de esperar por los enamorados, algunos de ustedes quizás están esperando directamente noticias de alguien que les llama la atención, que les gusta, que les atrae, pero no saben si esta persona se va a comunicar con ustedes o les va a decir algo. Pero el mensaje que me llega más fuerte para esta tirada es que hay una persona que tú dejaste atrás, Aries, y siento que esta persona ha estado pensando en ti. Okay. No me llega energía de una persona nueva, me está llegando la energía de una persona de tu pasado y esta persona ha estado pensando en ti y siento que es una persona que tú dejaste atrás y siento que tú dejaste atrás a esta persona porque sentías que la relación no estaba en equilibrio, sentías que quizás tú estabas dando más en la relación de lo que esta persona te estaba dando. Entonces siento que algunos de ustedes quizás aguantaron esta situación durante un tiempo, pero llegó
un momento en el que te sentiste que ya no podías continuar con esta situación porque no te sentías bien ya en la relación, o no sentías que esta persona estaba poniendo el esfuerzo, o sentías directamente que quizás esta persona estaba jugando contigo, te estaba utilizando, a pesar de que sentías una conexión muy intensa y una atracción muy intensa con esta persona. Y el mensaje que te quieren transmitir tus guías, Aries, es que hay energía de cambios en esta situación, ¿ok? Siento que quizás el que tú te hayas alejado de esta persona ha forzado a esta persona a darse cuenta de las acciones que ha estado tomando y de las decisiones que ha estado tomando y cómo te ha estado tratando. Y con la energía de la justicia siento mucha energía de que esta persona está ahora mismo sintiendo las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. Y siento que esta persona piensa mucho en ti. Y siento que esta persona quiere o disculparse contigo o quiere hablar contigo con la energía de la templanza. De alguna manera quiere o... Lo siento como una disculpa, o lo siento como un equilibrio, lo siento como tener una conversación, lo siento como pedirte, quizás para algunos de ustedes, una oportunidad. Y con la energía de cambio siento que esta persona quiere expresarte que está dispuesta a cambiar y está dispuesta a mejorar. ¿Okay? Obviamente depende de la situación que haya pasado con esta persona. De repente algunos de ustedes ya no están interesados en esta persona y eso es válido. Para algunos de ustedes quizás esta persona no solo es que la relación no estaba equilibrada, sino que de repente esta persona no estaba siendo transparente contigo. De repente hubo problemas de confianza en la relación entre ustedes dos, o esta persona de repente se aprovechó de tu confianza, se aprovechó de ti de alguna manera, y quizás algunos de ustedes no quieren darle una oportunidad a esta persona. Repito, esta persona puede ser del signo Libra, puede ser del signo Sagitario o puede ser del signo Géminis, pero es una persona que ha estado pensando en regresar, te tiene en su mente, y es una persona que ha estado pensando en regresar, en ofrecerte una disculpa, en decirte que ha cambiado, ¿ok? Y lo que no sé si es... Lo que no veo aquí en las cartas es si tú estás dispuesta o dispuesto a darle otra oportunidad a esta persona, porque puede ser que ya le dieron demasiadas oportunidades a esta persona y la dejaron atrás. Pero esta persona sigue en la mente de esta persona, porque siento que esta persona sabe que hizo las cosas mal, sabe que no te trató con equilibrio y no hizo las cosas bien. Y la carta de la justicia me está demostrando como ese arrepentimiento de sé que si esta persona se fue, yo tengo la culpa de que se haya marchado. Algo así, ¿ok? Esa es la energía de la persona que veo en febrero para ti, Aries. Que esta persona te vaya a contactar en este mes de febrero no es completamente seguro para todos y cada uno de ustedes. De momento esta persona te tiene en su mente, piensa mucho en ti, quiere volver a verte, quiere volver a estar contigo. Pero siento que tendría que arreglar muchas cosas y corregir muchas cosas para poder acercarse a ti, o que tú al menos te plantees darle otra oportunidad, si es que quieres, como dije, porque quizás no muchos... Algunos de ustedes ni siquiera están interesados y ya cerraron el capítulo y lo que quieren es energía nueva. Si querías saber si llega alguien nuevo en el mes de febrero, Aries, de momento no lo veo en las cartas, ¿okay? No quiere decir que no vaya a llegar nadie para todos y cada uno de ustedes. Quizás algunos de ustedes sí conocen a alguien nuevo, pero siento que para la mayoría va a ser un mes de enfocarte en ti. Y si hay una persona o una energía que los guías están destacando, es esta persona de tu pasado que tú dejaste atrás porque no estaba siendo justo contigo. Esa persona piensa en ti y creo que va a regresar en algún momento. No sé si va a ser en el mes de febrero, pero quiere hacerlo. Quiere disculparse contigo y ofrecerte algo distinto. Ya tú sabrás si estás dispuesta o dispuesto a darle otra oportunidad, ¿ok? Bueno, Aries, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura haya resonado para ti. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video, ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye.